un proceso de convencimiento desde la herramienta sindical, y bueno, nada, hubo elecciones y los compañeros a nivel nacional decidieron en forma democrática que nuestra lista, que en la cual yo encabezara, fuese la ganadora. Ahí está, un momento donde, bueno, hay una discusión intensa, ¿no? Por esta reforma de la educación que propone el gobierno. ¿Cuál es la principal preocupación desde Afutuana? Mira, preocupaciones son varias. En primera instancia, la falta de diálogo, la falta de negociación y de consulta. Si yo te dijera que no tenemos negociación, te mentiría. El tema es que básicamente se entiende que estamos entendiendo la palabra negociación de puntos de vista diferentes, porque una vez al mes tenemos bipartita, es verdad, o sea, no podemos decir que eso no es así. El tema es que vamos pura y exclusivamente a ser informados de resoluciones ya tomadas, no somos parte, ¿se entiende? Entonces por eso estamos entendiendo que no hay una negociación, porque la negociación, bueno, es una discusión donde se llega a acuerdos o no, pero por lo menos una instancia de discusión entre dos partes, y en este caso no está siendo así. Ana, pero cuando se les informa, ¿no? ¿Qué es el mayor cambio que se plantea y que genera la mayor preocupación, ¿no? De parte de los profesores. En primera instancia, cuando tú arrancaste diciendo ahí va a haber un cambio, o sea, es como ya está instalado en todos lados, ¿no? Uh-huh. Sabemos que va a haber un cambio educativo, donde ni siquiera los docentes hoy, primero de casi septiembre, no estamos al tanto, no fuimos al tanto, no tomamos postura, no tenemos ni idea cuál va a ser ni siquiera la currícula de este cambio educativo. Por lo tanto, sentimos realmente que fuimos ninguneados desde el punto de vista de que, o sea, no les interesa nuestra opinión como parte y actores directos de la educación. Entonces, realmente nos parece que no corresponde que no sepamos, te vuelvo a decir, a septiembre, cuál va a ser la currícula para los estudiantes en el 2023. Hoy no te lo podría decir. Y esto afecta directamente nuestras condiciones laborales, pero también a los estudiantes. O sea, aquel estudiante que quiera continuar o comenzar sus estudios en la UTU, hoy no podríamos informarle ni siquiera qué asignaturas va a tener y qué asignaturas no va a tener, porque esa información no la tenemos. Entonces digo, la verdad que creamos o no creamos en un cambio educativo, que sí, seguramente hacía falta, pero desde la construcción y no desde la imposición. ¿Cómo es la situación actual, ¿no? En este año, ¿qué cambios se han registrado? En el tema, en su momento, bueno, recuerdo que estuvimos en una movida muy grande que hubo en Ciudad del Plata, porque, bueno, muchos profesores no habían tenido cargos, algo que había cambiado. ¿Cómo está la situación en ese sentido? Bueno, el recorte evidentemente sigue haciendo mella, claramente. Hoy hay una escuela del Montevideo ocupada, situación que no descartamos que suceda en el resto del país, por falta de recursos humanos. Hoy uno de los roles más trascendentes, a lo mejor, que se está notando, es el tipo que antes llamábamos equipo multidisciplinario, que dejó de ser un equipo y es una sola persona, generalmente una psicóloga o psicólogo, que cubre, por ejemplo, si aterrizo en el departamento de San José, todo el departamento de San José. Entonces imagínate una persona con 30 horas semanales que pueda cubrir las 9 escuelas técnicas de si lo aterrizo el departamento de San José, ¿verdad? Imagínate en el resto del territorio. O sea, ¿qué tipo de respaldo le estamos dando, no? En una sociedad, o sea, y en un alumnado que no es el mismo que era hace un par de años. Entonces, eso evidentemente no tiene otra palabra más que recorte. Recorte que lo supimos y tú mismo me supiste escuchar de que eran recortes presupuestales. Y puntualmente en lugares súper vulnerables, como Ciudad de Plata, como San José, o sea, bueno, todo San José en sí ha sido afectado por el recorte y lo estamos notando en el día a día nuestra labor docente. Ana, ¿hay medidas estipuladas? ¿Que se está esperando alguna instancia en particular? ¿Cómo viene ese cronograma, ¿no? De medidas? Bueno, medidas, ya nos hemos plegado algunas medidas que han iniciado, realmente han tomado como la posta los estudiantes, nosotros nos hemos plegado en algunos casos a ellos. También tenemos una instancia de tripartita, que es la instancia continua, la bipartita, que es cuando pasa esto de que no hay negociación alguna. Y bueno, de acuerdo a los resultados que tengamos de la tripartita, van a ser las medidas que se seguirán tomando.
Pero lo importante era esto, o sea, tener la instancia del medio de comunicación, porque también nos suena bastante ninguneo el ocupo, desocupo, ocupo, desocupo, ocupo, desocupo. Y evidentemente que somos ciudadanos responsables, que conocemos la ley de urgente consideración, sabemos lo que implica, la leímos, muchos de nosotros, bueno, militamos y por ella, y sabemos lo que implica ocupar un centro educativo. También lo hicimos en gobiernos anteriores, si mal no recordás. Y evidentemente somos responsables frente a eso. Es muy triste el ocupo, desocupo, ocupo, desocupo. O sea, realmente como colectivo de profesionales nos gustaría que las palabras fuesen ocupo y bueno, y hay un ámbito de diálogo. O pasa algo, hay una instancia de negociación, hay una instancia de diálogo, porque por algo se ocupa. Ante estas ocupaciones no ha habido instancias que se hayan generado extra, digamos, a lo que son estas que ya se han fijado, Ana. No. Las instancias de diálogo son mínimas y ya te digo, son básicamente informativas. No para cambios sustanciales, no para logros puntuales. Y bueno, lo que lleva básicamente a la prensa, no digo lo que la prensa quiere, porque a veces lo que la prensa accede, ¿no? Porque, no sé, yo que sé, en instalaciones como el Miranda, te estoy diciendo, un liceo donde había ocupado, los estudiantes se dedicaron todo el día a pintar salones y a pintar bancos. Absolutamente todo el día. Y esa información no llegó. No llega. Y se entiende que la prensa no puede acceder a esas imágenes, evidentemente, pero también es responsabilidad nuestra decirlas, ¿no? O sea, no es que los estudiantes van a hacer cualquier cosa, y después, bueno, la sociedad estará de acuerdo o no estará de acuerdo, claramente, pero bueno, si lo único que importa es la pérdida de clases, terminamos siendo una guardería. No somos profesionales de la educación. El tema es en qué condiciones estamos trabajando y en qué condiciones están sus hijos, ¿no? Tu hijo, el hijo del que me está escuchando, o sea, condiciones pésimas condiciones. Plena pandemia, post pandemia, y no tenemos ni siquiera servicio de asistencia de emergencia, el cual nos lo pagamos nosotros en conjunto con los estudiantes. Que parece como irrisorio, pero es así. Plena pandemia y los insumos básicos para un baño lo pagamos con el sueldo de los docentes. Donde los estudiantes van a un baño y se encuentran que no tienen jabón y no tienen agua. Entonces, digo, es bastante mucho más de que paramos por nuestro sueldo, que no estaría mal tampoco, ¿no? Porque cualquier trabajador tiene derecho a hacerlo. ¿Y qué perspectivas se ven, Ana, de cara al resto de este año y demás, en posibles soluciones o contemplaciones de lo que ustedes exigen? Sin duda, bastante compleja, ¿no? Porque desde el momento de que eso no hay, o sea, no hay posibilidad, no hay de diálogo, de sentarnos y desde distintas partes, evidentemente, porque se entiende que cada uno defiende su parte. Nosotros defendemos a los trabajadores y del otro lado se defiende la gestión, porque así se nos hizo saber, y es claro, siempre ha sido así. Cuando no hay una posibilidad de diálogo, y de diálogo no solamente para que venga a contarte cuáles son mis reivindicaciones, sino de cambio y de creer en que los que estamos frente al aula somos los que saben la problemática. O sea, hay un grupo de expertos que realmente se juntó. Es lo que se sabe, ¿no? Hay un grupo de expertos que no sabemos dónde salió, quién los eligió, hizo los programas que desconocemos, totalmente desconocemos, y desconocemos hasta la currícula 2023. Entonces es bastante irrisorio de que no lo sepamos nosotros mismos. Claro. Entonces digo, hay como un ninguneo bastante importante al colectivo docente. Muy bien. Ana, ¿algo más que quieras agregar? No, decir que, bueno, que evidentemente es claro y estamos, o sea, somos totalmente, estamos convencidos de que molestan las medidas, nuestras medidas de lucha, sin lugar a duda molestan como cada medida de lucha, pero puntualmente la de la educación molesta porque trastoca el ámbito familiar, sí, claramente lo sabemos, pero sería buenísimo que en algún momento estén informados, básicamente, ¿no? Que no es solamente que estamos peleando por salario. Estamos peleando para que los chiquilines estén mejor contenidos, para que tengan mejores condiciones. O sea, siempre las condiciones laborales están atadas con las condiciones con las cuales estudian nuestros
nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, digo, nada, que la gente opine, y hoy en día, que como gratis opinar en las redes sociales, va a seguir siendo y lo vamos a seguir, pero por lo menos que los padres de nuestros alumnos, porque en definitiva son los padres de nuestros alumnos, que estén enterados. No pedimos, evidentemente, que esté todo a favor nuestro, ojalá fuese así, pero por lo menos que sepan cuál es el motivo. Y te dije varios motivos de los cuales involucra directamente a sus hijos, ¿no?